¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Todos se encuentran muy bien. Estábamos otra vez aquí, no nos habíamos visto en un sábado, pero espero que se encuentren muy bien. Hoy tengo un invitado muy especial, amigo. No sé si me escuchas bien. Sí, claro. Sí, ok, bueno. Bueno, yo lo conozco como Rorro. Es Rodrigo, es un cantante, cantautor, que ahorita vamos a ir hablando de todo, de su música. Quiero preguntarte cómo estás tú, amigo. Ah, bien, muy bien. Me vine aquí afuera porque, pues no sé, como que hay más luz, ¿verdad? Y todo eso. Y de hecho, fíjate que me acaban de decir que el compromiso que tenía a las 4 siempre no se va a hacer. Entonces, no, ya no, no, que... Sí, estamos bien salados. Esta entrevista la hemos preparado desde 2 semanas y no se hacía porque no cuadrábamos tiempos y tampoco podemos cuadrar tiempos hoy, por eso estamos en videollamada. Es un gusto tenerte aquí, amigo. Ya teníamos rato insistiéndote para poderte ver. Tu canción tiene ratísimo que salió y yo ya tenía muchas ganas de hablar de ella. Me emociona mucho porque esa canción me encanta, o sea, que ya empezaba a hablar de... Digo, ya lo hemos hablado muchas veces, pero ¿por qué la canción se llama Sexo? Porque su canción, la única canción que tiene ahorita en Spotify con la que empezó, que es una colaboración con Jimena, que ya Jimena la mencionamos todo el tiempo aquí porque siempre ha colaborado con todo el mundo en Apolo, pero su primera canción se llama Sexo y quisiera saber por qué y hacia dónde va esto. Ah, pues, no sé, la verdad, es que, pues, bueno, no sé si está bien negarme como que de qué habla la canción en sí, yo creo que es evidente, ¿no? Pero pues sí, quería que el título fuera lo que es, y por eso le puse Sexo, ¿verdad? Y aparte siento que es un título como que muy, que resalta mucho, ¿no?, con la gente, y, o sea, lo puedes ver y dices como que, pues, o sea, ¿de qué será esto, verdad? Y como que uno se hace muchas ideas en la cabeza y, pues, sí, o sea, quería como que fuera llamativo y, pues, ya, por eso le puse así. ¿Te da miedo que la canción, al leer Sexo, porque la canción es una, podemos decir, balada, no es pero no te causa miedo que al escuchar la palabra sexo alguien piense, es reggaetón, por ejemplo? No, pero, o sea, no todo el reggaetón habla de sexo, pero, general, o sea, no te causa ese de, imagínate que alguien diga, es que esta canción suena que es reggaetón, o sea, que va a hablar de perreo y cosas así. Sí, sí, de hecho esa era la idea, porque, pues la canción no nada tiene que ver, ¿no?, con el título, aunque sí hable de ese tópico, pero sí, esa era mi idea también con el título, como que la gente hiciera expectativas, ¿no?, de que, será de trap, ¿no?, será así como que de reggaetón, o de géneros que hablan, ay, güey, viene mosca, o de géneros que hablan así de que, pues, de ese tema en general, ¿no? Pero pues era crear como que expectativas, ¿no? Y pues ya lo que cada quien quisiera interpretar con el título. Pero pues ya es una cosa totalmente diferente cuando lo escuchas. Realmente, yo, o sea, ya la había escuchado antes, que cuando alguna vez Apolo me enseñó un cachito de la canción antes de que saliera como tal, de saber que se llamaría Sexo. Pues cuando estuvimos, cuando nos reunimos, y justamente es que ni siquiera se siente que hable de eso. A mí me la desglosaron explicando acá, mira, creo que fuiste tú, diciéndome que en esta parte habla sobre esto, o sea, sobre el proceso de tener como una fiesta o algo así, y llegar a ese punto de tener él. Entonces, realmente es una canción bastante, bastante, se puede decir explícita, pero de una forma muy discreta, o sea, no te hace pensar que estás hablando de esto. ¿Cómo fue tu proceso de escribir esta canción? O sea, ¿cómo se te ocurrió hablar de eso? Digo, hablamos de una experiencia, hablamos de que solo pensaste en, voy a escribir sobre eso, sobre el proceso, o hacia dónde iba. Sí, exactamente. Mi idea era, pues no sé, siempre tenía como que el concepto de hacer una canción sobre eso, pero pues no como lo interpretan otros artistas, ¿verdad? Quería hacerlo de una manera diferente. Entonces, pues, dije, pues, ¿qué puedo hacer para hacerlo diferente? Y dije, pues, voy a ser honesto, ¿verdad? Para mí es algo como que de mucha ansiedad y, de mucho miedo en general, ¿no? O al menos la primera vez que así como que, pues, tienes todo el temor del mundo, ¿no? De qué va a pasar y, pues, eso es lo que quise interpretar en la canción con una historia. Y, pues, eventualmente, o sea, la canción en sí no habla más
O sea, no habla de sexo como tal, sino como de perder la virginidad, ¿no? Con la persona indicada, con lo que te sientas seguro. Y pues sí, básicamente, o sea, no es ninguna experiencia en personal, simplemente como que se me ocurrió. Y pues claro que Jimena también fue la que ayudó en esa idea, ¿no? Ella aportó muchísimo la canción. Ni siquiera estaba acabada cuando se la enseñé. Yo letra, o sea, en ese estilo. Sí, ella escribió su verso. Y tuvo la idea de ya en el puente, ¿verdad? Que va incrementando todo, ¿verdad? Que pues en sí se puede hacer como, digamos, una alegoría que pues ya está sucediendo, ¿no? De que el acto, por así decirlo, pero pues, o sea, de una manera bonita, ¿no? Sí, porque está llevado, se puede decir, o sea, se puede entender que va a hablar de algo, o sea, explícitamente como cualquier otra canción que pudiera hablar de sexo, de una forma más brusca o más, o sea, grosera, se puede decir, pero no, realmente, aparte de una forma muy discreta, te lo vende como una idea muy romántica. Es más como, no tanto es como sexo como tal, es más de una forma romántica del picoteo, el ligar, el sentimiento. Es una muy buena canción. Y para ti, ¿cómo fue el proceso de grabar esta canción con Apolo? O sea, porque tengo entendido que es su primera canción. Entonces, ¿cómo es este proceso de grabar? Digo, porque yo también lo viví con ellos de lo complicado de entender cómo poner, hasta dónde poner el micrófono, de ir poniendo ideas, de cómo mantener tu idea sólida y escucharlas de ellos. O sea, ¿cómo fue tu proceso con ellos? Pues fíjate que yo ya llevo rato grabando canciones, pero yo empecé produciendo en mi celular, en la aplicación de GarageBand en el iPhone. Entonces, de que yo pues no tenía presupuesto en su tiempo, allá como en el 2017, y dije, uy, pues quiero sacar de aquí una canción que me habían comentado que les gustaba mucho. Era una canción, un demo que tenía ahí, ¿verdad? Entonces yo dije, ah, pues sí, la voy a grabar en el teléfono, ¿verdad? Y pues yo muy vagamente desconocía de producción, pero hice lo que pude. Y ya eventualmente empecé produciendo en mi teléfono y sacando canciones por mi cuenta. Entonces con Apolo sí fue un poco más fácil porque ya conocía ciertos términos de producción, ¿verdad? De grabación, qué tanto tiene que estar alejado del micrófono, así. Pero yo creo que lo más difícil fue cantar porque pues, yo obviamente grababa las vocales en mi casa con mis canciones anteriores y estando ahí frente a Luis y Alex y como que me daba pena así, ¿verdad? De que ay, nunca había visto como que alguien cantar. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil, pero fue una experiencia muy bonita. Me gusta mucho trabajar con Apolo, ¿verdad? Y nos entendimos muy bien la cuestión creativa y todo, que me sorprendió bastante. Yo pensé que era como que, no sé, me iba a sentir como que yo solo así, de que en la cuestión de quiero esto, ¿verdad? Quiero que suene así, y tales referencias y bla, bla, bla. Todos mencionamos con Apolo que es muy fácil, tal vez no sé si es cosa de nosotros, pero es muy fácil explicar, al menos yo que no tenía tanta experiencia a la hora de eso, de pedirle, sabes que quiero que hagas este movimiento, no sé cómo pedirlo porque no sé tanto de música como ellos. O sea, saber decirlo y que lo sepan interpretar, porque puede ser que yo les diga quiero esto y lo interpreten de otra manera y hagan algo que al momento no me gusta cómo suena, pero con ellos no me pasó, fue como de tengo esta idea. Y o sea, la plasmaron justo como ya la pedí, a pesar de que la pedí con mis escasos recursos a la hora de explicarlo. ¿Tú no sentiste esta falta de a la hora de explicarlo, de que ellos te entendieran perfectamente como tú lo querías? No, no con esa canción, porque yo ya tenía el demo grabado, ¿verdad? Y pues ya tenía cómo quería ciertas cosas, que la voz sonara así, que hubiera esta parte, con, no sé, mucho eco, ¿verdad? O el puente que incrementara. Pues ya ahí como que me supe explayar un poquito ahí con ellos. Pero, o sea, si algo me pasó con ellos fue que yo al menos me quedé sin ideas porque ellos andaban de que dando ideas, 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 vamos a meterle esto, lo otro, y yo como que ya me quedé seco y pues ellos fueron lo que, completaron la canción en sí, ¿no? La pulieron así muy chido y todo. Entonces, creo que en cuestión de cómo explicarme, no, pero sí de que secarme creativamente, porque son demasiado creativos, Luis y Alex. Y eso ayuda muchísimo para nuestro proceso de. Ya, son creativos y algo que ayuda mucho es que. Yo creo que su edad, o sea, al ser como de nuestra edad,
nos sentíamos con más confianza de entre cotorreo, entre amigos, entre llevarlo más relax. Justamente ahorita estás grabando, bueno, no sé si te van a grabar, pero están grabando otra canción, que esta es de Charlie. Pero estoy, yo también la quiero escuchar, amigo, está. No sé, ¿viste TikTok que subió este Charlie de que ya, de un cachito de la canción? Va sonando muy bien, amigo. Y ahorita justamente en este proceso que han estado grabando, ¿cómo ha sido, aparte de grabar con ellos dos, ahora incluir a Jimena y a Charlie, que es o sea, es un boom ahora la canción? Sí, pues fue interesante porque, bueno, o sea, yo saco esta canción y pues Charlie me empieza a seguir en Insta, ¿verdad? Y me preguntó de que, oye, ¿no quieres participar de que en esta rola, bla, bla, bla? Pero pues el Charlie no produce, ¿verdad? No hace beats ni nada. Entonces yo me ofrecí de hacer el beat, vaya, producirlo. Ya hice la idea en el teléfono, y se la mandé a Polo, ¿verdad? Y ya le empezamos a trabajar y luego fue cuando incluyó a Jimena también. Pero sí, ha sido muy interesante porque yo creo que es como que algo muy diferente para los tres. O sea, como que los tres salimos de nuestra zona de confort. Porque pues el Charlie es más conocido como de tener rolas un poco acá más, pues digo, de rap, ¿no? Por así decirlo, pero más en su estilo. Jimena también tiene su estilo, que es acá un poco más folk, como con pop, yo igual. Y pues esta rola no, es como ya algo totalmente diferente. Es como, ¿cómo decirlo? Es que no sé, no tiene que no, pero pues. Con Sí. Jimena y me decía, vato, bueno, escucho las rolas de Jimena, son baladas. Y me decía, vato, el reggaetón es algo, o sea, podría ser reggaetón o este estilo de reggaetón, rap, que no solo te pide cantar, dice, es complicado cantar y aparte tener que tener flow, es lo que hablaba con este Charlie, que, o sea, no es nada más cantarlo, Charlie tiene una, o sea, se transforma a la hora de empezar y se vuelve un flow diferente. Y creo que contigo, o sea, igual creo que, no sé si lo sentirás, que a la hora de empezar a grabar es como un cambio diferente de personalidad y tienes que entrar en ese ambiente, al menos en el reggaetón o el rap, de tener este flow para poder vibrar en la canción y que no se sienta que es una canción de reggaetón cantada por alguien que está cantando una balada, o sea, que no cuadre. Justo eso es lo que dice Jimena, que se lo complicó. ¿Para ti no fue difícil eso? No, fíjate que no, porque pues a mí, desde chiquito me gusta bastante el rap, ¿no? Entonces, pues yo ahí como que me intentaba de que hacer mis flows así. Pero pues también es algo que se me facilita, ¿no? Digo, no me considero rapero, ni mucho menos. Pero sí entiendo lo que dices. Y más que todo, es también tener la personalidad, ¿no? Y pues en cuestión de lo que te gusta a ti. Porque obviamente si te dicen, vamos a hacer una canción de reggaetón, ¿verdad? Pero pues tú escuchas muy poquito reggaetón, casi no te interesa ese género de música, pues lo más probable es que suene como alguien que canta baladas haciendo una canción de reggaetón. Entonces, pues obviamente, o sea, si lo quieres hacer es porque te gusta el reggaetón, ¿verdad? O porque te gusta el rap y así. Pero, pues nada, yo creo que es más cuestión de personalidad. Porque creas o no, Jimena en sus versos que grabó, sí se escucha que tiene bastante flow, ¿verdad? Pues para como lo que ella dice que no, que se le complicó un poco, pero pues al final lo terminó haciendo muy bien. Pero justamente eso que dices es la personalidad y en el ambiente en el que te envuelves. Porque yo tenía. Te llegamos a comentar que Jimena y yo estábamos en una rondalla hace mucho tiempo. Pero en esta rondalla, alguna vez entró un chavo que entró cantando una canción de banda. Le decíamos el buchón porque cantaba puras canciones así. Pero este vato cantaba muy bien. Solo que le dábamos un solista y todas las cantaba como si fueran banda. En la rondalla cantamos canciones más viejillas, podrían ser boleros, o sea, cosas tirando a mariachi, o sea, cosas ya bien viejillas, ¿no? Y este vato todo lo cantaba como si fuera banda, así. Entonces, y no era su culpa, realmente lo cantaba y se le salían esos estilos de banda que al fin y al cabo es el género en el que él se rodea, en el que él está en ese ambiente. Yo creo que por eso es algo muy diferente. Te quería preguntar, ahorita. En tu proceso de empezar a componer, ¿cómo, o sea, cuando ya terminaste esta canción, ¿tienes alguna otra en camino que estés componiendo, que vayas a componer? ¿O es como de terminaste una y te esperas un rato para seguir con otra? Porque esta que pasó, o sea, la hizo Charlie, ¿no? La nueva que va a salir. Todos.
Hay que ponerlos a escuchar. La que está saliendo ahorita, ¿esa la escribió Charlie o la escribieron todos? Ah, sí. Este la escribió. O sea, bueno, Charlie tenía la idea de sus versos, ¿verdad? Pero yo escribí mi verso, Jimena escribió su verso, incluso Alex y Luis que aportaron ciertas letras. Pero la composición de esa canción me la aventé yo. Y pues ya obviamente de que la producción, pues los masters acá, Alex y Luis, fueron los que la pulieron acá muy chido. Aunque se puede decir que los tres la estamos produciendo en sí. Pero no, todos escribieron ahí la canción. Que es lo que me gusta mucho porque no te sientes tan como obligado. Ah, es que no sé cómo explicarlo. Pero como que sí, se siente más unidad, ¿no? En ese sentido. Porque pues hay muchos artistas que ya tienen la letra, ¿no? Y te dicen de que, pues quiero que cantes esto de esta manera, ¿no? Entonces como que tú dices, ah, ok, ¿cómo lo hago? Pues para que le agrade a él, ¿no? Pero a la misma manera hacerlo de que a mi modo. Siento que es algo que se me complica en lo personal. Entonces yo prefiero, como lo hizo Charlie, de que, ah, bueno, cada quien escriba su verso, ¿verdad? Pues ya todos opinamos de que, ah, sí está chido, o pues no, de que no está chido. Eso es algo que tiene mucho que, si es cierto, hace poquito la que estaba grabando yo con Cielo, comenté que estaba grabando una con Cielo y mi idea fue que vaya Cielo y que Cielo le meta totalmente su idea a lo que va a cantar ella para que la sienta, para que no sienta que está cantando algo que escribí, que yo hice y que nada más se puso ahí su voz, o sea, que sea algo de ella para que sientas la canción y cantes lo que. Lo que te hace sentir bien. Oye, antes de continuar, quiero pasar un cachito de un video que tenemos ahí de tu canción. No puedo pasarla toda porque la tienes en Spotify y pues el copyright. Pero se pueden pasar unos segundillos que la pusiste de promocional. Claro, sí. Entonces déjame la pasen. Esa es tu promocional de la canción y te quería preguntar, me da mucho por qué está ese cambio de imágenes. O sea, es tu cara y la de Jimena, pero y luego lo demás que se cambia, se supone que. Ah, realmente no sé, lo había visto, de que ya lo había visto cuando otro artista lo hiciera, ¿verdad? Que se cambiara la cara así. Pero no, quería que la canción tuviera como que este ambiente medio siniestro y ya aprendí a cómo sería eso, ¿verdad? Y dije, ah, pues se ha hecho que fuera de que mi cara y la de Jimena como para que identificaran qué artista es cada quien. Pero realmente fue porque me gustó, no tiene explicación alguna. ¿Tú hiciste el intro? O sea, Sí. la imagen. Ah, pensé que había Sí, mandado a sí, hacer porque quedó muy padre. Tenía la idea de que, como que muy padre, y dije, se me hace que le hicieron estos, los de Sopa de Letras, que también les quedan bien chidos. Pero pensé que los habían hecho en ellos. Ah, te quedó muy padre, amigo. Está muy padre. gracias. Ahorita, ya pasaron unos TikToks, digo, para que tenemos aquí guardados. Entonces, si los podemos pasar y ahorita seguimos platicando. Sí, Sí, claro, claro, date. date. Tips Tips para para componer componer. canciones. Cuando vayas a escoger el título de la canción, trata de que sea un concepto tangible. Incluso como marketing es mucho más fácil recordar, por ejemplo, una canción que se llama Tequila en mi garganta que una canción que se llama Ella. Sígueme para más consejillos. Esto que dice, no sé si lo viste, justamente es el caso, que era más fácil poner la palabra sexo, que era algo llamativo, que de golpe sí te crea un ay, o sea, ¿de qué va a hablar esa canción? No sé si incluso en Spotify te aparezca como contenido explícito, ¿no? Lo pusimos como contenido explícito, pero por el título, porque pues la canción realmente no tiene ninguna palabra, verdad, así, o alegorías a otras cosas. Y sí, sí está puesta como contenido explícito por la palabra. Pero aún así la palabra, o sea, el inicio de la palabra, o sea, sí es algo que te llama la atención. De hecho, habíamos hablado de que queríamos que sacaras el remix de sexo. Igual, o sea, la palabra sexo es lo que te. Lo que la ves y saca, ¿por qué se llama así? Sí es bastante llamativo. ¿No te ha pasado ahorita que lo con tus papás? ¿Cómo le dijiste, esta rola se llama sexo? Realmente no les dije, o sea, ellos descubrieron cómo se llamaba, ¿verdad? Yo nada más estaba diciendo que, ah, sí, voy a sacar esa canción, ¿verdad? Pero, pues sí, o sea, hasta yo siento raro de que una vez me dijeron, ¿cómo van las reproducciones? O no, ¿cómo vas con sexo? Pues la canción, ¿verdad? Yo como que te sacas de onda así.
O también de repente digo, o sea, escuchar medio feo, pero no acuerdo quién dijo, igual en una entrevista, de que, ¿y cómo va de que sexo con Jimena Erot? Y yo, o sea, como que lo escuché y dije, sí se escucha raro, ¿verdad? O sea, por eso está el feed, para que pues, se identifique. Pero pues sí, o sea, sí se siente medio raro decir la canción, pero sí es algo que se recuerda mucho. Y precisamente esta cuestión del remix, pues igual, como no sé si yo no le tomo tanta importancia, pero literal lo quiero llamar de que sexo 2, ¿verdad? Así como para esta cuestión cómica y pues para identificar que es una secuencia a la canción, ¿verdad? A continuación a la canción, ¿ya la tienes preparada? ¿Estás por escribirla? ¿O qué viene? Pues estoy haciendo el demo porque es como un remix medio de reggaetón, porque tiene como que la vibra también. Pero pues quiero involucrar a muchos del colectivo, ¿verdad? Digo, comenzando contigo, ¿verdad? Que estás totalmente invitado en el remix. Jimena, obviamente, incluso hasta el Charlie. Ahí convencí a Norte y Sur para que pudieran participar también, el Moisés. Y pues que cada quien le meta lo suyo, ¿verdad? Pero pues que se sienta como un remix típico, ¿no? De reggaetón, pero pues obviamente que hable de este tópico, ¿no? Que la verdad todos esperamos, recuerdo el día que la sacaste, que hicimos una llamada todos y realmente hablábamos justamente eso del remix, de que wow, o sea, esta quedó muy buena, pero el remix se la haría padrísimo, que ya es otro, ya más reggaetón, es como que wow, top, la neta. Ahorita, digo, moviéndonos de tema un poquito, más dirigido hacia ti, ¿tú estás enfocado totalmente en la música o estás, o sea, digo, tu aspiración? Imagínate que en la canción le va bien el día de mañana. ¿Estás dirigido en esa, para esa dirección o tú tienes otra idea y es como tu hobby? No, de hecho sí, o sea, sí es algo que pretendo perseguir ahorita. Obviamente ahorita estoy haciendo psicología, ¿verdad? Ya acabo el siguiente año en agosto, pero se podría decir que es como la opción que tengo por si esto no funciona, ¿verdad? O sea, como que son dos cosas que quiero llevar la mano y pues ahorita es el momento en el que le estoy de que siendo terco, ¿verdad? De que pues me voy a sacar esta canción, tal, 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 me quiero mover por aquí. Y pues ya eventualmente veo que no está funcionando, pues bueno, digo, también puedo acabar siendo psicólogo, pero sí es algo que realmente le quiero poner mucho empeño, ¿verdad? Pero pues es difícil, siento yo, como que empiezas a ver el progreso, ¿verdad? Pero tampoco puedo dejar de que mi carrera al lado, porque pues no decir ese progreso que tengo, pues se va a perder o va a continuar, entonces pues es como que tienes que equilibrarlo, ¿verdad? Pero pues sí, así me siento más o menos al respecto. Y entonces, o sea, digamos, pero si estás preparado para esto de la música, digamos, imagínate que a la canción que esperemos el día de mañana le vaya bien, o a la que sigue, o a la que sigue, alguna que le vaya bien, ¿estás preparado para lo que sería ese boom de repente ser aquí nada más una persona que estudia psicología, que saca su música, que es privada, de repente, boom, a ser una persona? Te lo comento porque, por ejemplo, hace poquito ya te empecé a seguir en Twitter y veo que compartes cosas muy polémicas. Entonces, ¿estás preparado para este punto de ahora todo lo que digas no es algo que digas y lo voy a ver yo y tus cinco amigos? O sea, lo va a ver un montón de gente y posiblemente algo que decían en un podcast que estaba escuchando, que todo lo que digamos ahorita posiblemente va a ser cancelable en 15 años. ¿Y estás preparado para en 15 años que alguien te conozca y vea tu Twitter de 15 años atrás o de 10 años atrás y diga, Rodrigo dijo esto y te cancelen o algo así? No, realmente no. Ya aprendí a aceptar como que esa cuestión de la cultura de la cancelación. Pero pues no, porque realmente, o sea, yo tengo mi criterio, ¿no? En ciertas cosas. Y pues algo que precisamente pretendo hacer si es que llego a tener ese boom, ¿no? Pues son decir verdades, ¿no? Y pues, o sea, mis opiniones al respecto, ¿verdad? Obviamente sin ofender a nadie, y pues, o sea, sin decir cosas que realmente no son correctas. O sea, digo, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero, pues no, realmente no es como que me moleste mucho, ¿verdad? O será que ya estoy un poco acostumbrado. Pero pues sí, creo que sí puedo decir que estoy preparado. Te lo digo porque he puesto varios tweets
que de repente se han vuelto así como que de que le empiezan un chorro de likes, ¿verdad? Y de la nada se vuelven virales, uno que otro. Y pues no sé, como que realmente no me afectó que comentaran cosas y pues como que la gente poniendo su punto de vista de que sí y luego que no. Y entonces, pues, nada, o sea, yo creo que realmente es como que no pasarte de la línea, ¿no? En lo que tú quieres expresarte. Punto debe ser siempre no gancharse. No gancharse porque creo que no me voy a acercar a ti a cambiar tu opinión, ni te vas a acercar a mí a cambiar mi opinión. Y entonces no tiene caso que me ganche. Como hace un poquillo algo polémico acaba de pasar. No sé si leíste que liberaron a Rix. Sí. Y estuvo fuertísimo. Digo, yo, o sea, estaba leyendo en Twitter todo lo que estaba en tendencia. Y era un pleito, un conflicto enorme porque gente, no que defendían a Rix, pero que decían, a ver, es que no lo liberaron, no fue una fianza, explicando el por qué está libre. Y otra gente tirando, no, es que en México con 30 mil pesos ya sales. O sea, se volvió un pleito ahí. O sea, y al final al cabo, gancharte en esos temas. Digo, yo tengo mi opinión acerca de que no de lo que realmente fue, digo. Mucha gente habla del desconocimiento y sabe que no sabe que no fue nada más como que sí, te doy 30 mil pesos y vamos a olvidar que esto pasó. Tipo, hubo todo un proceso legal atrás de eso. Claro que Nat aceptó esa otra mitad. O sea, Nat sabía que ibas a salir libre, pero había todo un proceso ahí y la gente no lo sabía. Y justamente es lo que te lleva a que la gente se enganche. O sea, imagínate tú que veas que alguien todo el tiempo está poniendo algo incorrecto y la verdad no siempre te aguantas de ir a corregir a la persona. Es algo pesadillo. ¿Tú no vives como ese tema de estarte metiendo en temas así en Twitter? No, realmente no. Yo creo que cuando me meto a opinar es porque realmente veo que hay como que una injusticia, ¿no? No necesariamente porque yo no esté de acuerdo con eso. Obviamente hay muchos tópicos en los cuales, pues yo tengo mi opinión al respecto, ¿verdad? Y respeto la opinión de los demás y yo no voy a poder imponerte lo que yo pienso porque yo siento que sea correcto. Pero yo creo que cuando me involucro es porque realmente está habiendo alguna injusticia, ¿no? Pues sí, básicamente, como en esta cuestión de Riggs, ¿verdad? Yo también opino que mucha gente a eso opina y digo, se escucharon un poco feo, pero sin realmente entender el contexto, pero tampoco los puedes culpar porque el contexto, como dices, es demasiado largo, resumirlo tal vez si no viene siendo muy viable, entonces pues es como que algo neutral, algo mixto, sí está un poco complicado. Aquí lo que lo deja ir es que pues nadie quiere defender a Riggs, o sea, entonces dices, ah, pues que digan lo que quieran. Pero pues sí es cierto que es un contexto algo largo, o sea, que si hay que ir a buscarlo, o sea, no todo el mundo se toma el tiempo, pero sí todo el mundo se toma el tiempo de escribir su tweet erróneo, sin información, sin saber qué rollo, o sea, la verdad es que sí es algo muy pesadillo y que realmente hay que estar listo. Yo personalmente no sé, yo aún me gancho, o sea, no me. O sea, en Twitter no, casi no uso Twitter porque se me hace una plataforma muy tóxica, pero en Facebook sí me gancho, o sea, yo no soy una persona que vaya a una publicación a hacértela de, no, que lo que dijiste está mal. Yo soy una persona que comparto algo y luego vienen y me comentan y, ah, bueno, entonces aquí sí me gancho. No soy de ignorar, de, ah, pues, di lo que tú quieras. Entonces, creo que aún no estoy listo para. porque sé que. Alguna vez vi un stand-up de Franco Escamilla que decía, vato, estuve 5 horas peleando con una persona y yo 100% seria, no me siento listo para esta vida. Sí, no, yo sinceramente, pues tengo límites, ¿verdad? Y pues yo creo que como dices, realmente si me engancho, pues sería porque o quiero defender mi opinión, o veo que algo está pasando. Y ahora que mencionas a Franco Escamilla, nada más así como comentario aleatorio, él fue maestro de guitarra en la escuela secundaria en la que yo estaba, cuando yo estaba chiquito, le daba clases a mi hermano. Y su esposa nos da clase a nosotros en primaria. Entonces, pues Entonces, como que no. sí, O sea, tú está conociste a la esposa de Franco nosotros. Escamilla. Sí, le decíamos mi Shakira. Una buena anécdota ahí del Franco Escamilla. ¿Nunca lo viste a él como tal? No,
No, mis hermanos sí lo conocieron, porque pues en ese entonces era cuando apenas estaba empezando con la comedia, supongo yo, ¿verdad? Y pues daba clases de guitarra ahí en el colegio. Pero a mí no me tocó verlo, o si lo vi estaba muy chiquito, yo no me acuerdo. Ese vato, de repente, yo me acuerdo cuando era niño, o sea, sí veía videos de él, pero de repente fue un boom hacia arriba con él. Sí, ahorita pues ya es otro rollo, ¿no? Pero wow, qué chido que lo llegaste a conocer, ¿eh? Y oye, y hablando de en música, en tu casa, ¿qué tan tabú es la música? O sea, para vivir de ella. O sea, si tú de mañana dijeras, ¿sabes qué? Quiero enfocarme 100% en la música. No es un tabú en tu casa de, pues, te vas a morir de hambre. No, realmente, tal vez si la piensan un poquito, por ejemplo, si les digo ahorita de que, Sexo tiene 500 escuchas, ya voy a dejar de que todo, voy a dedicar a la música y así, pues obviamente van a decir de que, güey, o sea, de que espérate un poquito, ¿no? Pero no, yo creo que si realmente ven, o sea, que le estoy poniendo demasiado empeño y que las cosas están funcionando, pues van a decir de que, bueno, pues si quieres, adelante, ¿verdad? Y ayuda el hecho de que la mayoría, todos en mi familia, si no es que mi mamá es la única excepción, son músicos. O sea, aunque no les guste la música, de que así como tal, como pasión, saben tocar un instrumento porque pues está en la familia, ¿verdad? Entonces yo creo que eso lo respalda mucho. Qué padre eso de que, o sea, digo, justamente es eso que podría ser el sueño frustrado de muchos y ya por ahí escapa contigo. Que es muy bueno que no sea un tabú tan fuerte porque creo que a pesar de que ya estás grande y ya estamos más adultos, siempre impulsa o detiene el apoyo de tu familia. O sea, aún si es un no y te dijeran, ¿sabes qué? No te vas a dedicar a esto, aunque lo quieras hacer tú a la fuerza, ya es un detenerte un segundo. Porque ya no tienes el apoyo de tu familia, que es la gente que más te puede apoyar. En tu caso, es una gran noticia que te están apoyando, porque entonces cualquier cosa que necesites, o simplemente apoyo moral, ahí están, ¿sabes? No es un, no, es que, ¿para qué te dedicas a esto? No sé qué. Ahorita, por ejemplo, para darle a Polo lo que tú trabajas, o es apoyo de ellos. Perdón. O sea, es que te mutearon, hermano. No, no te escuchaste. Escucho. Ay, ay, sí, ahora sí. Te preguntaba, para lo que es de los gastos que conlleva sacar una canción, tú sabes lo que es pagar DistroKid, pagar, tú vives bien lejos, Uber, pagar Apolo, o sea, yo la que no sé qué le habrán metido más a tu canción, pero algunas yo vamos a pagar para hay que pagar músicos, o sea, extras, entonces, o sea, todo eso es apoyo a tu familia o es tu dinero. Esta canción, fíjate que yo estaba ahorrando, porque antes trabajaba con mi papá, ahorita ya me tuve que salir por la escuela, pero yo comencé queriéndola pagar. Y luego le demostré el máster a mi papá y le gustó demasiado que me dijo de que, ¿sabes qué? O sea, yo te pago esta canción, ¿verdad? Me gustó bastante. Tú lo que tienes ahorita, ahórralo. Y pues ya, así fue como salió esta canción, ¿verdad? Entonces, pues sí me dan apoyo económico, pero digo, si yo les digo de que, oye, ocupo lana para esta canción, pues van a decir de que, oye, a ver, espérate. O sea, digo, nada más para esa canción, ¿verdad? Tú ponte a jalar, tú paga tu canción y así. Y en la cuestión de músicos creo que ayuda bastante, que pues me gusta tocar bastantes instrumentos, entonces pues la mayoría de los instrumentos en Sexo pues yo los toqué, ¿verdad? Ya Luis me ayudó con el shaker, ¿verdad? O cosas acá más percusivas, pero pues sí, que su mayoría pues yo soy el que me toca encargar de eso. O sea, qué padre que tú toques los instrumentos, por ejemplo, en la canción en la que les enseñé ese día que yo toqué, que estaba ganando, yo solo toqué la base de la guitarra. Todo lo demás fue Luis y Alex y en la nueva, yo casi no metí nada, o sea, mi voz y la letra. Pero sí, sí es una ayuda tener que tengas tú, que tú seas el que mete los instrumentos, porque aparte que le das tu esencia, tú controlas más tu música. Controlas más el qué sentimiento le quieres dar y es más tuyo, aparte que en vivo tú la podrías tocar. Hay una canción que está escribiendo que invitamos a Mau, que es el de Sitio, y él tocó el piano. Y digo, vato, si yo quisiera tocar esto en vivo, no puedo sin ti. O sea, no puedo tocarla solo y creo que contigo es algo que no pasaría, podrías tocarla en vivo. Pues
Realmente depende porque, por eso mismo a veces soy muy pretencioso, ¿no? Y como que quiero poner muchísimas cosas así. Incluso me gusta componer cosas que realmente no tengo la habilidad técnica para tocar, ¿no? Entonces, pues obviamente sí ocuparía de que el apoyo de alguien que pues, realmente pueda hacerlo. Pero pues en su mayoría sí. Yo creo que también porque soy muy codo, igual con lo de la portada, yo dije, es que no, pues no quiero pagar para la portada, ¿verdad? Mejor la hago yo y pues las visuales y todo, y pues ahí aprendí de que por mi cuenta, también se puede decir por eso. Alta, que eso estaba muy padre. Y oye, ¿qué planes tienes ahorita? Digo, la canción que tienes relativamente es reciente, tiene un mes, un poquito más de un mes. ¿Qué planes tienes para esta canción? Digo, promocionar en algún lugar, en la radio, tú cantarla en vivo en algún lugar. Digo, ahorita por la pandemia es difícil, pero ¿qué planes tienes tú para hacer? ¿O te vas a dedicar a seguir componiendo y terminar de grabar un disco, un EP? ¿O cuál es tu idea? Pues ahorita de vamos a empezar producción para el video de la canción, ahora en octubre. Yo capaz es un poco de spoiler, pero va a haber video de la canción. Ya la había puesto, creo que la Radio UDEM, la puso unos días, pero la quitaron porque yo creo, no sé si por el título, no sé, pero duró ahí unos 2 días. Pero sí, o sea, realmente esta canción la quiero seguir dando un poco más. A veces como que me quedo seco y digo, ay, pues no sé a dónde mandarla, de verdad, ¿quién la puede escuchar? Pero pues la idea es seguir promocionándola, y pues obviamente seguir grabando más canciones en ese proceso. También siento que a veces como que yo mismo me doy estos ataques de pánico y digo, de que, ay, es que ya tengo que sacar otra cosa, ¿verdad? O me estoy tardando en sacar otra canción. Pero pues no, digo, todo a su tiempo, darle un respiro, ¿verdad? Y que esta canción tenga la atención que pues vaya a obtener. Y pues seguir trabajando, digo, ya como que ya me preocupo de más, pero pues ya estoy haciendo la canción con Charlie, ¿verdad? Incluso creo que con Moisés y Charlie tenemos un medio proyectillo ahí que queremos darle forma. Y sí, como que esas son las cosas que me alivian, ¿verdad? Y pues si alguien más decide colaborar, pues yo encantado, ¿verdad? En lo que decido qué más hacer con mi plan, pues aquí en la música. Te empiezas a sentir que no estás progresando. Pero sí, realmente es darle el tiempo de vida a la canción, que relativamente tiene muy poco tiempo que la sacaste. Entonces, digo, como Moy la saca cada mes, un poquito más. A mí eso es lo que me. Cuando yo escuché que Moy la sacaba cada mes, yo sí pensé, Dios, ya tengo que darle movimiento a la mía. Pero luego, por ejemplo, nos movemos de caso y veo a Cielo, que Cielo su canción la terminó de grabar hace meses y todavía no la saca. Entonces me relaja, ok, o sea, no tengo tanta prisa, vamos, más relajados. Entonces, en este momento, ¿no tienes un evento o algo en el que vayas a presentarte, en el que vayas a tocar específicamente esta canción? No, realmente me gustaría, pero pues no sé si yo o no he conseguido los contactos, o con quién hablar o así. Pero sí es algo que me encantaría bastante porque tengo muchas ideas en lo que puede ser como que pues un concierto mío, ¿verdad? Pero pues obviamente la pandemia también es un impedimento muy grande que yo creo que a muchos artistas sobre todo les frustra bastante el no poder de que tocar en vivo ya, o al menos aquí en Monterrey, ¿verdad? Que pues sí está un poco más fuerte que en otros lugares. Es algo más pesadillo, ¿sabes, amigo? Que aquí estás invitado. Queríamos destinar un espacio aquí para que tocaran, no solo para. Las canciones no se pueden poner como tal, por ejemplo, la de sexo no la podemos poner como tal, porque pues tiene copyright. Pero, pues claro que estás invitado aquí a tocarla. Si tienes músicos, aquí tocarla. Queríamos destinar un espacio justamente para eso, para que viniera Mon, para que viniera Jimena, para que viniera. Pues igual Apolo, que en este caso sería Norte y Sur, pero que vinieran a tocar sus canciones para decir un espacio específicamente para eso. Entonces sabes que estás aquí totalmente invitado para tocar tu canción y darle la mayor promoción que puedas. Igual, lo mismo le digo a todos los que vienen, pero es totalmente real la oferta. Amigo, cuando quieras colaborar conmigo, y yo quiero colaborar contigo, amigo, claro que hay que hacer algo. Ya me comprometí con todo el mundo, pero quiero colaborar con todos los de Apolo, incluido estás tú. Tienes mucho talento para componer y me gustaría mucho colaborar contigo, amigo. Gracias, no, igual, o sea, cuando escuché canciones en la
Yo, güey, dije que, ah, la madre, o sea, como que la voz de Stratos, no sé, güey, Luis Miguel chiquito, así de que. Pero, claro, encantado. Yo igual tengo la misma idea de colaborar con los de Apolo, porque siento que es algo muy bonito, como un colectivo, ¿no? El apoyarnos mutuamente, haciendo colaboraciones y, pues, eventualmente, que ayudar a Apolo que crezca, ¿no? Igual a que nosotros crezcamos junto con ellos. Entonces, me gusta mucho esa idea tuya de que colabores con la mayoría de los que están en Apolo, porque cada vez van llegando nuevos también. Tiene mucho que agregaron a uno, ¿no? Que también creo que se rifaba bastante. Uno empezó a grabar con ellos y según yo se rifa bastante. Todos, es que todos en Apolo. Creo que hablé con uno ese día. Apolo ha tenido suerte, se podría decir, o muy buena imán, porque ha traído pura gente demasiado. O sea, todos los que están en Apolo son gente muy, muy talentosa. Que dices, wow, o sea, en general todo ha tenido gente con grandes, grandes a explotar. Amigo, antes de irnos. ¿Nos pudieras dar tus redes sociales, dónde te podemos seguir, dónde te puedes encontrar? Estás en TikTok, Instagram, Twitter, donde sea, para poder ir y saber cuándo vas a sacar tu próxima canción, todo lo que sea sobre ti. Claro, sí. Ah, es que va a pasar un carro. Ah, no, ya se fue. Es Rodrigo Guadiana, básicamente, que en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, así como escuchan. Tal vez mi apellido está un poco raro, pero es Gua y Diana. O sea, aquí los vamos a poner, ahorita los vamos a poner aquí en los comentarios para que ahí te vayan a seguir cualquier cosa. Ahí estamos al tanto de cualquier canción que vaya a salir nueva tuya, cualquier novedad, si sale el remix, si sale la de Charlie, si te presentas en algún lugar. Amigo, sabes que aquí todo el tiempo tienes promoción conmigo. Sabes que te aprecio mucho. Solo te he visto una vez, pero espero ya vernos más seguido, amigo. Te aprecio muchísimo y neta que eres muy, muy talentoso. No, muchas gracias. La verdad, contigo, ¿verdad? Y pues interactuar de esta forma más humana, ¿no? Porque pues quieras o no, se pierde mucho el toque, digo, aunque sí podamos vernos, ¿verdad? Y pues, ver qué expresa el otro, siento que en persona es totalmente diferente. Entonces, pues igualmente yo espero nos podamos ver, colaborar y pues lo que caiga realmente, también te aprecio mucho. Poco ya más adelante. Cuando, igual que la pandemia, apoyo un poco más, pero hay que ponernos de acuerdo, hacer una colaboración. Sabes que estoy totalmente disponible, amigo. Muchas gracias por aceptar la invitación, por regalarme una hora de tu tiempo y contestar unas preguntas y estar aquí totalmente disponible. No, hermano, y realmente, y pues encantado de volver a venir las veces que tú me invites. Como sea, aquí estamos en contacto en Instagram, en WhatsApp y. Para lo que sea, aquí estamos al pendiente. Muchas gracias por esta invitación. Hay que seguirlo en Instagram, en TikTok, en todo. Escuchen su canción Sexo, que está muy muy buena con Jimena. 10 de 10 la rola. Espero que te vaya muy bien, que consigamos próximamente un evento para ti. Si no, aquí amigo, preséntate, estás invitado. Perfecto. Gracias, hermano. Lo aprecio bastante. Acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Adiós amigo. No, pues, vale.